Hola, buenos días. Ey, ¿qué pasó? Porque no lo querían quedar ahí, pues. Hijo, yo he dormido afuera dormí porque yo soy guerrero de los meros guerreros. Ahí en el corredor, sí, muchachos. Pero las pruebas no las traes, dijo. Las pruebas. Tenías que haber llegado ahí para. Ayer llegué. Ya llegué. Él salió para allá, que iba para allá, iba a fondo con Johnny. La buena le tocó quedar en el. Llegó con la paja ir a traer a la Fátima, a creer. Sí, porque de regreso el sábado venía. Ajá. Y le, Fátima venía adelante. Y le digo yo, como había pasado la chistimba. Y entonces le digo yo, hey, ¿qué onda, chugar? Ahí sí vas a aprovechar, le dije yo. Ay, ahorita no me hable de mujeres, nada, me dijo. No quiero saber nada de mujeres, me dijo. Préndelo, señora. Llegó con Armando y donde este me dio, mira, gente. Sí. Me duró toda la gata. No sé qué me iba, después que me pasó todo. Yo no quiero porque no me dice. Yo le dije, mira, le digo, es que vos bien volvés, mira, la bicha ahorita le con vos quiere algo. Este bichito no ha vivido. Y no a cualquiera, le dije, sino que ahorita la ha agarrado con vos, aprovechar, le dije así. Con vos y con Armando, le dije. Bueno, pero con Armando es muy aparte porque ahí es. Ahí es seguro, ahí va lo seguro, ahí es lo seguro. Armando, parezco Armando. No, mira, pero y me dice, deja de estar hablando de esa bicha, si no ya no voy a dormir aquí con vos. Mejor voy a poner la maca, me dijo. Y se vino a poner la maca, camarón. Nada frío. Y que frío. En la maca dormiste. Seis cobijas. En la maca dormiste. No, pero mire, otras veces que hemos venido sin paja, que en la cabaña, acuérdese que metidos todos y adentro, y aún así se sentía la presencia del mal. Como dijo la Abby, no me acuerdo, ¿qué es el que dijo ayer de que, o sea, como cada año? No, es que no todas las temporadas son iguales. Pero la tala de árboles se va a acabar, ya no está bajando igual también, acuérdese. No, pero es que acuérdese que eso viene en el aire, o sea, aquí arriba no. También piensa el montón de humo, de contaminación que nosotros los seres humanos estamos haciendo día tras día. Hola, mexicana, ¿qué onda? Hey, pero mire. Chaval. Ya no es la cara tuya. Pues sí, pero es que esto es así, o sea, que no es que todos los tiempos el por ejemplo, el 10 de enero va a estar igual. Pues sí, varía, o sea, como todos los inviernos nunca son, a veces son secos, a veces son más. No, sí, el calentamiento, pero es que mucho están hablando. Yo también. Ahí en el parqueo estaba hablando con un señor que estaba ahí en el parqueo. Cuando deja las cosas al carro y me dice, ¿y para dónde van? Me dice, ahorita vamos rumbo al hospital, le dije yo. Ah, me estoy buscando lo fresco, bamba, me dijo. Sí, le dije yo. Pero aquí también se mantiene fresco, le dije todo el tiempo, imagino que es así. No creas, me dijo. Antes era más, me dijo, pero hoy sufrimos de unas calores inmensas, me dijo, como que estuviéramos en la calle. ¿En La Palma? Ajá, todo el tiempo es helado. ¿Y cuánto hay que La Palma? Ah, sí. Y fíjate, me dijo que era chiquito. Que eso viene, me dijo, por mucha tala que están haciendo, porque están talando mucho bosque ahorita. ¿Quiere? Sí, ya que hay que camarón. Ya no va a estar. Palabras que me quería salir una lágrima, camarón. ¿A dónde? Allá en los bordes. Ah, cuando vio que ya tala. Ajá. Que fuimos, yo jamás había entrado en la calle. Que fuimos corriendo y llegamos. Mira, hasta con infección en los ojos amanecé, yo creo que por eso mismo. Ay, no por el humo de ayer. Ah, sí, con cheles amanecí aquí. Yo creo porque. No, eran chelitos. Y yo creo que por la humazón que tragué ayer. Bueno, no sé la verdad, pero. Por leña que le echan. Pues sí. También ayer que veníamos ahí por el volcán, la falda del volcán de San Salvador, pero por el lado de Opico. Ya hay casas ahí y antes no había nada de eso, ¿no? Y entonces, y uno dice, juela, ¿cómo vamos? No, dije, Jonathan, le voy a contar algo. Sí, yo dije. Ajá, porque. Ah, muchachos, por cierto, estaba hablando con el de. Con el, antes, para que después no digan que es muy tarde, va. Ajá. Estaba hablando con el de la. Con el de la. Allá abajo, de. Ajá. Y está que para las 10 de la mañana tenemos que estar ahí para ir a conocer la cueva del ermitaño. Ah. Así que vamos a hacer la caminata. Ah, sí, No sé, nomás le pregunté, lo dije yo que la cueva, ¿va? O sea, no le he hecho preguntas ni nada. La cosa es que vamos a salir de aquí porque no vamos a estar todo el día aquí. Ajá. Por eso. Entonces, tenemos que estar allá. Dice que serían $3 por persona, de los guías es cortesía del parque. Ah, okay. Entonces,
cortesía del parque y $3 por persona vamos a pagar por ir. ¿3? Hermano, se lleva los tickets, no es que el maestro. Ajá, porque ayer nos hicieron nosotros los tickets que no habíamos pagado y teníamos que volver a pagar. Una vez pasen de esta caseta, tienen que volver a pagar. Hay que rodear, hay que irnos ahí por los terrumbes. Y yo dije, vaya, ¿qué más quieren hacer ahí para decirle una vez aprovechando que sí va a haber alguien ahí? Había otra cosa ahí, ¿cómo se llamaba la? ¿Qué es lo que hay? Me hace el favor usted de contactarlo, don Ernesto, y le envío ahí la información. Gracias. ¿Cuál es la otra camioneta? Ahí está estaba la. No, pero la Peña Rajada conocemos, esa la conocemos. Las otras que están, bueno, como 4 miradores diferentes que nosotros no conocemos. El otro campamento que decían. Campamento número 2 y el número 3 decían. Pero los campamentos son ahí donde se acampa nomás. Se acampa. No, pero es que mira. Entonces tenemos que salir de aquí como a las 9:30, lo más. O las 9. No, a media hora llegamos. Sí, ya. Sí, está cerca. No, está cerca. Hay una recta, vamos. Aquí se van a ir. Estamos en bajada. Por la calle. Uh-huh. O sea, lo que podemos hacer es irnos a las 9:30 sin ir grabando. Obviamente porque ahora vamos toda la bajada. Entonces, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Va ahí también usted? Yo no sé cómo está el tiro ahí. No, caminar nomás. Caminar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la mexicana. La y si no, y 7, la mona, 18. Y ahí tenemos. Ya todos están aquí. Vamos a ver: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 conmigo. Está caliente, hija. No, probá. Está caliente. No, si está congelada la boca. Está congelada la boca. Es la tuya también. Yo que chocolate le falta. Porque está bueno. No, está simple, falta azúcar. ¿Le ponemos azúcar o eso? No, chocolate, hija, mamayita. Me extraña, magaña. Pero pululo, sacamos llave. Cállese. Ah, sí, pululo que saque ahorita. Ya tomé. Mira, por la emergencia creo que así la podemos tomar. Porque aquí que le eches esto y se esté. Ya a las 8. Y lo que podemos hacer es calentar el arroz de leche antes que se arruine. El arroz de leche, hija. Sí, pero después de... Pues sí. No, es que temprano está todavía, pero le dije a las 10 para... Pero vamos a freír el huevo ahorita. Y solo un juego van a hacer el otro aquí. Podemos hacer echarle un poquito de azúcar. Ah, no, no, mejor menos azúcar, ya estamos a dieta, acuérdense. Sacalo allá pues para freír el huevo. Pues sí, entonces, 18 vemos ahorita. Gladys, vos si no vas a ir, va. No, 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 la Gladys si no. La die, a la Gladys a caer, no, no sube ni baja. No, 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 paja. No, Lulo es caminador, la Lulo, con que nos encontró allá en Oriente, camarada. Dice que anoche le llegaban a mover el Kia, mi hermano. Un búfalo es que le salió. El viento. La cadena marró un palo. Pongan el treve allá. Te van a contactar. La cadena de barra. Vaya, ya está un treve de allá. Vaya, leñita o potre. Puedo ahorita hacer el cuero. Pásele, mexicana, pásele, pásele. Ahí está el treve, miren. Ay, acá, ¿ya podemos agarrar? Sí, hola. Mete la mano. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Lo de la cama. Ah, con Yancy tenemos que ver porque Marta. Porque ahorita solo los mando mensajes plus, los mandan ya para la cama. Yo creo que sí, porque Yancy me dijo que con Marta le iban a mandar. Pues sí, vaya, entonces la cueva le dice pancito. Ay, de todo. Lulu, ¿cómo le fue anoche ahí en el Kia, Lulu? ¿Cómo le fue? Todo el Kia está corriendo agua. Está corriendo agua. Ah, que está mojando ahí, va. Y las cosas mojaron. ¿Y el frío no mucho? No, no tanto. No mucho. Ya lo arranqué el carro. Ah, no, no costó caracana ni nada. Ah, vaya. Sí, no, hay que ir al Kia viejo. Creo que por eso fue. Mona. ¿Qué siente la mona, tener la mona congelada, Garza? La mona congelada. Triste, compadre. Le digo que se siente la mera. ¿Se siente congelada, mona? ¿Se siente congeladita? ¿Chocolate?
No, pero no estaba frío. No, va, qué frío el que hemos vivido nosotros aquí, va. ¿Ah? Que sí, hemos vivido aquí. En la mañana. Pero es que yo no sentí. Yo me levanté a mí como a las 4 de la mañana, así nomás, sin nada. Hola. El que yo traje, más me voló así, es caliente. ¿Cuál? El que, la quise, el que no quise decir. Me quité el suéter. Ah, la bolsa. Ajá, y me quería quitar todavía la camisa porque sentí un gran vapor. Ey, y el seco que no hay helado. Yo digo que la primera vez que venimos yo daba 3 suéteres y 2 pantalones y yo ahora... Ah, sí, es que no, nada que ver. No, es que ahorita no es nada. Aparte que mire, estamos aquí ahorita, mire, estuviera toda la mañana ahí en el chiflón ese, hijo. Ahí lo quiero ver. Allí sí, porque pega bastante, pero yo me refiero así. Yo me estuve ahí. No, ahorita no. Yo me estuve ahí que es como unos 20 minutos para ver cómo sentí. No, pero no, pues, ¿se acuerda cuando salimos las veces ahí? Que, no, hombre, si es que estaba, yo creo, gracias a Mexicana. Sí, hombre. Esas veces la temperatura llegaba quizás hasta el 0 grado. Sí, o un poquito menos. Esas veces sí estaba frío. No, hoy no. Porque yo nomás me desperté, salí allá al baño. ¿Sabe cómo está aquí la temperatura? Como cuando fuimos allá que andaba, que pusimos a la fresa a cocinar huevos. Allá abajo, cuando fuimos al río Sumpul. Vaya, así el frío que se siente aquí, sí, que estuvimos allá abajo. Ellos dicen de que se sentía bastante y luego yo creo porque uno viene calientito del cuerpo y se va a meter allá abajo y se le va a dar un poquito. Obviamente. Pero no, nada que ver. Como que se adaptan. Es que la primera vez, Garza, andábamos... Hoy en la noche creo que va a estar más frío. Hoy en la noche. Pantalones, yo andaba 3 suéteres y ni aún así no aguantaba la primera vez. ¿Qué pasó, Nani? Pero acá ves, siento que estaba más helado en el río chiquito que aquí. No, sí, es que cada vez, no. Hola, esa vez que le digo yo que fuimos a traer tortillas y todo eso, es que ese día, esa vez estaba frío, man. ¿Allá abajo? Sí, en el río chiquito. ¿Sabe también lo que me recuerdo yo la primera vez cuando botaba los palos? Como que aquí caía rama por aquí, por allá. Ajá, se acuerda el viento, sí. Sí, sí, cuando veníamos subiendo, ¿verdad? ¿Cómo se hacían los palos y todo? No, es que si este frente frío no ha sido tan fuerte. Tenemos que viajar otro y nos venimos a meter si es posible. Hubo una vez que vinimos 2 veces en una semana o no. ¿Va que sí va? Vine una vez yo. Que vinimos solo uno, ¿verdad? Vine una vez. Y estaba bien, estaba fuerte. Yo te dijo, esto no es nada. Ya como a los 3 días usted dijo. Hoy viene uno bueno. Y yo me fui miedoso porque estaba bien. Ah, vinimos poco. Creo que vino la Nayeli, creo. La Gladys. La Sofi. Ajá, vinimos poco. Sí, vinimos menos. Como 8 vinimos nomás después de que habían venido los primeros. Todos los dormidos vinieron. Ajá, cabal. Todos los dormidos, ya el siguiente día estaban allá. Y a veces también estaba frío. Vaya, entonces la otra opción es... ir allá abajo solo a caminar y regresar aquí a dormir, ya que estamos acomodados con las cosas para no andar moviendo tanta babosada, porque eso está difícil. Está bueno. Sí, como que no. Está bueno, cama. Así de un solo, con un tiro matamos los 2 pájaros. Sí. Este y el de abajo. Sí, cabal. ¿Y ustedes matan al pajarito, no? Está bueno, palomero. Ah, qué puyo. Los tiros, pues, así. ¿Qué pájaro quiere matar usted? Ay, envidiosa. Ay, qué linda las 2 juntitas ahí comiendo pan del mismo chocolate. Ay. Usted le envía los carcomios porque ustedes 2. Pero a nosotros no nos molesta que nos digan así porque nosotros sí somos amigos. Nayeli. Nayeli. Nosotros también vamos. No, Nayeli, ponete a grabar vos, Nayeli. Vaya, la vez te va a poner. Mire, no hay problema. Ya imagino que la vez la ponga a grabar. Gran quemada que dijo, no. No está caliente. No está caliente. Vamos, Sirena, entonces, ¿cómo hacemos con tanta comida? Porque imagínense, nos vamos a las 10, no vamos a almorzar aquí. Por eso coman ya ahorita. Antes de irnos, comemos. Al venir, les voy a tener arroz sancochado con verduras. Ey, me llega, está bueno eso. Arroz sancochado con verduras, no, huevito. No es que yo. Cama caldo, hombre, para el frío. Huevito está bueno. Lo que pasa es que ahorita. Caldo está bueno, hombre. Pero es que un chocolatito. O mejor arroz en leche o atol de elote, algo así. O sea, eso no es una comida normal, cama. Yo no te quito la. Vos tampoco sos normal, nadie te dice nada. Mexicana, mira. Pero es mi amiga y las amigas se defienden. Bueno, sí. Las amigas se defienden, ay, qué lindo.
Ahorita lo que estaba arreglando. Va a entrar a comer. Bueno, ahorita no es la comida, no, ahorita nomás para calentar los motores. Calentar, y luego a las 9:30 vamos para abajo y después. Sí, vamos allá también. Después allá también. ¿Mm? Pero ponga de acuerdo con él la hora y todo. ¿Qué tal parte vamos a estar? Lo que pasa es que ahí vamos a salir a caminar, de allí no nos vamos a encontrar. Tiene que estar a las 10 ahí, si es posible.